Hola, bienvenido otro día más a este informativo, de este canal en el que les contamos todas las cositas interesantes, todas ellas, sobre estos carnavales en el sureste. Noticias fresquitas para todos ustedes y para que no se pierdan ningún acto del carnaval. Empezamos ya. Informativo en este canal. Dame una I, dame una N, una F, una O, R, M, A, T, I, V, O. Informativo del carnaval. Ayer les explicábamos por dónde podían subir ustedes a Sardina del Sur. Podían hacerlo por la orilla de Sardina, también por la carretera de Santa Lucía. Pueden subir por la avenida de la Unión. Pueden bajar, recuerden, por la carretera de los Cuchillos o venir por Corralillo. Y se nos olvidaba que también pueden ir a través del Camino de los Romeros desde la zona de vecindario. Son muchos caminos para llegar a Sardina del Sur, el pueblo que está en carnavales, ya está en carnavales, en los actos pues relacionados, como decíamos, con los carnavales de Sardina del Sur, que ellos tienen allí pues muchas cosas, con tortilla de carnaval, exposición de fotografías, hoy hay charla con los vecinos para contar anécdotas de otros carnavales y preparando ya también los disfraces para este año en Sardina del Sur, un pueblo muy bonito de la zona del sureste de la isla de Gran Canaria. Sardina del Sur es esta semana un mundo de cuentos. Esta es la alegoría del carnaval sardinero que echó a rodar el pasado domingo con la salida de los papahuevos por las calles del pueblo. Mañana miércoles 11 de marzo tendrá lugar en el Club Social San Nicolás de Bari el carnaval de los mayores, con reparto de tortillas y chocolatada. Luego gran baile de disfraces con premio para los tres mejores relacionados con el tema de este año. La actividad arrancará a las 8 de la noche. Para el jueves a las 5 de la tarde, los niños serán los protagonistas en la plaza con la primera fiesta infantil del carnaval, con talleres, juegos y bailes. Para el viernes la agenda es bastante intensa, con carnaval escolar, la noche de la polvajera, la llegada de Maruca la Negra y su valija, el velatorio de la sardina y una gran verbena con la orquesta Star Music. El sábado tendrá lugar el entierro de la sardina, la lectura del testamento y una verbena con la orquesta Primera Línea apoyado por el DJ ProMaster. Informativo del carnaval. Y este sábado este canal televisión va a retransmitir su último directo de estos carnavales, que ya mira que llevamos unos cuantos. Es el carnaval de Carrizal, la cabalgata de Carrizal, y será retransmitida por este canal televisión a partir de las 6 de la tarde este próximo sábado. Nosotros queríamos también pues hacer un reconocimiento a nuestros compañeros de este canal televisión que han estado ahí dando el callo, qué asco los callos, pues en los carnavales, con todos los directos, con todas las grabaciones, con todos los programas de carnaval. Queríamos darle un besito y un abrazo a todos ellos, a todos los compañeros que han estado participando, como decíamos, para que este canal televisión pueda llevarle a sus casas todos los actos del carnaval del sureste. Acuérdese que la cabalgata de Carrizá es este sábado y en este canal a partir de las 6 de la tarde. Pase a agarrar las roscas en el microondas sobre las 6 menos 10 y las tiene calentitas. A mí me gustan con azúcar, pero ustedes sabrán si les gusta con sal, hay gente que les gusta con mantequilla, gente que le gustan sola, un platito de rosca, un vasito clipe, porque si no, eso no hay Cristo que lo baje. Y ya tiene usted allí, se arrepollina en el sillón y toda la tarde a ver la cabalgata de Carrizá. Pues hay gente que dice, ay, yo a la cabalgata no voy. Después te duelen los pies, mucha gente, no sé qué. Pues se va, usted se lleva atrás en el sillón y ya está. 6 de la tarde, se ya asistida primero con la película del oeste de Televisión Canaria y ya luego a las 6 pues ve este canal televisión. Y eso,
El sábado a las 6 de la tarde en Carizá, por este canal. Mi pueblo está de fiesta, en la calle solo suenan los tambores, los niños, las niñas y los mayores. Mi tierra hoy se llena de colores, porque hoy vinimos a celebrar que estamos en carnaval, que estamos en carnaval. Y no lo pienses más y ponte tu mejor disfraz, porque estamos en carnaval, que estamos en carnaval. No lo pienses más y ponte tu mejor disfraz, porque estamos en carnaval, que estamos en carnaval. No lo pienses más y ponte tu mejor disfraz, porque estamos en carnaval, que estamos en carnaval. No lo pienses más. Casi un año ya esperando el momento. Informativo del carnaval. Y volvemos al municipio de Santa Lucía, donde hay más sitios con carnaval. La Asociación de Vecinos 4 de Julio de Majadasiega, 4 de Julio que es San Fermín. No, 4 de Julio no San Fermín. ¿Y qué es el 4 de Julio? Que me suena a mí. El 4 de Julio había algo. Ah, la independencia de Estados Unidos. El 4 de julio es el día de la independencia de Estados Unidos. Pues la Asociación de Vecinos de Majadasiega se llama también 4 de julio. No sabemos si es porque ellos se independizaron ya del municipio o por qué es, pero 4 de julio es la Asociación de Vecinos. Pues este sábado, 14 de marzo, hay carnaval en la Asociación de Vecinos de Majadasiega, en el municipio de Santa Lucía. Y tienen comparsa a las 8:30, tienen baile de mascaritas, concurso de mascaritas, y luego tienen verbena a partir de las 9 de la noche con Brisa Latin Show. Un montón de cosas allí también, por si a usted le quedan ganas de carnaval todavía. Que yo estoy agotadita ya con los carnavales, así de carnaval. Que si carnavales en no sé dónde, que si todavía queda, que si en Carrizá, que si... Por favor, ya está ya de carnavales. Yo creo que llega un momento ya que ya hice más carnavales ya, si vamos a empatar con el verano. No sé. ¡Hilando fino! ¡El pespunte! Y por si no eran pocos los carnavales, ahora nos enteramos que en el municipio de Barsequillo todavía quedan carnavales también en la era de Mota. ¿Pero de quién era? Ah, que se llama así el pueblo. Yo que creía que era de alguien aquello, era de Mota. Pero no sé quién es Mota. Pero no, es que se llama así el pueblo, era de Mota. Pues tienen carnavales este sábado con verbenas y actividades y todas esas cosas. Y seguimos con los carnavales, nada. Yo creo que para allá, para abril más o menos, terminen los carnavales. Por ahí andará la cosa, porque viendo cómo está esto, pues en era de Mota, este sábado tienen actividades también del carnaval en el municipio de Barsequillo, allá arriba, donde están las fresas, de unos fresones en Barsequillo, unas fresas así mismo. Oh, le echo un pizquito de nata por arriba. Eso está, pizquito de azúcar también por arriba. Es una maravilla. Le quita los rabitos verdes, porque si te comes los rabitos verdes, eso después, a mí me provoca, me dan arcadas. Y le quita lo verde, le echo un pizquito de nata. Oh, para desayunar está riquísimo. Para merendar también. Lo que le falta, no sé, consistencia. Después te echo un bocadillo o algo. Pues si te comes eso nada más, te queda. Pues tengo hambre. Te queda. Caso que te comas 2 kilos de fresa. Te comes 2 kilos de fresa. Al baño va bien después. 2 kilos de fresa.
contigo del carnaval. Y vamos a ver con el compañero Víctor de Pablo cómo va a estar el tiempo en estos próximos días todavía de carnaval. Ya también les podemos prácticamente avanzar cómo va a estar el tiempo para Semana Santa, si seguimos empatando una cosa con la otra. Y parece que va a estar bueno y que va a estar bueno estos días, que va a haber solitos y eso, para que vayan cambiando los disfraces. Y se busca una gafa de sol y un paraguas para sol, o sea, un parasol, si fuera un paraguas, sí, claro. Sería una sombrilla, que es para el sol, una sombrilla, para que se preparen una sombrilla. Y hielo para enfriar el clipe, porque va a ser calorcito estos días. Para que cuando vaya a estar la cabalgata de Carrizal, por ejemplo, o de Sardina, o vaya a Majada Ciega, o a la de Mota, anda que si quiere ir a todo, ella 50 euros gasolina al coche, por lo menos. Si va a ir en taxi, prepare 200 euros para ir de un sitio a otro. A todos yo creo que no va a poder ir, va a tener que elegir. Yo no sé a cuál voy a ir todavía. Preguntaré a Manolo a ver a dónde quiere ir. El tiempo. Mira los arbolitos. Capita y pom. Coge lluvia para el ramo flores de tu madre. Ay, qué rico, Chano, no te asomes. Si dos campitos ese para un asadero. El roque nublo y la ranita. Buena madera para un asadero ahí, carajo. El tiempo, también del carnaval. Información del tiempo para estos próximos días en la comarca del sureste de la isla de Gran Canaria, también la zona este, porque hay carnaval todavía en esta zona. Queremos saber cómo va a estar el tiempo. El tiempo va a estar bueno los próximos días, va a dar mucho el sol, prácticamente ninguna nube, se va a quitar el viento, exceptuando a partir del jueves que va a salir un poquito de viento del norte. No va a ser demasiado fuerte, pero va a tener un poquito de viento, pero para mañana, mira, sin viento, mucho sol y temperaturas en aumento. Está ya haciendo calorcito, el caloret, como ustedes pueden ver, pues está haciendo calorcito y hay que ya quitándose prendas y estas cosas. Va a estar bueno. He dicho, que se abran las aguas. Informativo del carnaval. Y ya está. ¿O qué más quieres? Pues ya más noticias no hay. Si ya una cría que ya habían terminado los carnavales, ya está, eso es todo. Majada Ciega era de Mota, que era antes de Mota, Sardina y Carrizal. Y ya más. Si quieres más carnavales, pues ya. Eso es lo que hay. Va a ser poco. Ya está bien. Yo creo que ya está bien ya. ¿Usted todavía tiene ganas de carnaval? Adiós, hasta mañana. Bueno, y esto han sido todas las noticias informativas de hoy. Hasta mañana. Nos vimos. Píntate. ¡Vive el carnaval en este canal! Agárrate al pasamano. Cierra los ojos que me jode la sorpresa. ¡Que no, coño! Te voy a enseñar una cosa que no has visto en tu vida. No me hagas cosquillas, que me caigo. Súbete a la barandilla que se te va a cambar la peluca con lo que se hizo la harinada. Pero el arma este no va a morro. ¡Que no! Si me vas a enseñar el puerto de Arinaga, ya lo he visto. Sube los bracitos, mi reina, que te va a quedar impactada. Fuerte ventanero, ¿no? ¿Estás preparada? ¡Abre los ojos! ¡El molino del muelle de Arinaga! ¡Oh, Dios mío! Es una cosa de loco. Píntate.
cocina ahora en la época de carnaval. Recuerden, estamos con nuestro cocinero Nacho Colate, le entiende mucho de cocina y de cocina de carnaval también. Tenemos muchas cositas preparadas para, bueno, ofrecerles en estos carnavales en cuanto a la cocina se refiere. Nacho Colate, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Es usted de Risco Blanco? Sí, señor. ¿Nació en Risco Blanco? Nací, vasco. Pero soy vasco, exactamente. Usted no es de Risco Blanco. Bueno, sí. ¿También? No, sí. ¿Es de los dos sitios a la vez? Ah, pues ¿dónde? 50%. Soy de donde quiera. ¿De donde ustedes? ¿Ahora dónde le apetece ser? Ahora soy de aquí. ¿De aquí de dónde? De vecindario. ¿Ahora es usted de vecindario? De la orilla. ¿Y ahora? También. Ah, ¿de hace un momento? ¿Y ahora? También. También. Si me hago un poquito para aquí, igual me voy para Sardina. Vale. Pero me voy a quedar en este lado, aquí en el centro. Sardina, a la orilla, Doctoral. ¿Y si yo me hago para allá, soy de posición izquierda? Sí, para abajo. Vale. No, yo ahora. Vale. Tenemos una receta muy, muy, muy elaborada para presentarle a nuestros televidentes ahora mismo. Uh-huh. Pido, señora, que esté muy atenta si quiere elaborar este plato para los carnavales. Por favor, Nacho, ¿cómo se llama la receta? Bueno, muy importante. Con tu permiso, yo carezco de abuela, entonces pues me gustaría, antes que nada, reconocer, por si a alguien le está llamando la atención esta estrella que llevo en mi abdomen, ¿sí? Pues es debido a mi es una estrella Michelin. Por claro, Michelin. La estrella de Michelin. De estrella fue hace ya unos 10 años que me lo otorgaron por mi Michelin. ¿10 años llevo usted ya con el Michelin? Sí. Muy bien. Mi mujer es, usted, hay que decir que usted duerme y se ducha y todo con la estrella. Con la estrella y con el Michelin. Vale, no se sí. Lo quita para duchar. Mi mujer está empeñada en que baje la barriga y yo le digo, pero María, si ya la tengo pegada al piso, ¿dónde quieres que la ponga? No se puede bajar más. Imposible. Muy bien. Bueno, como yo fui a comprar un bajo hace un par de semanas y le dije, pero no me puede usted bajar más. O sea, ¿cómo lo voy a bajar más si es un bajo? No se puede bajar más, ya sería un sótano. Muy bien. Pues esta receta, amigo Vito, es de primerísima calidad, producto de primerísima calidad. Estamos hablando aquí de nada más y nada menos de chorizo de Revilla, de Pamplona, de Jaugo, de primera calidad. Este chorizo fue sacado de unos cerdos que pastaban en la dehesa. ¿De dónde? En la dehesa. La finca de esa mujer. De esa mujer, para allí, igual que la era. Perdone un inciso sí, aquí sí, un momento. Sí, usted incida todo lo que usted quiera. Usted que es de estas tierras también, a mí me gustaría, tengo una gran duda, sí. Porque dice que era del Cardón. Sí. ¿Y ahora de quién es? Antes era del Cardón, ahora será de otra persona. Pues esa es la duda que tenía. Bueno, pues a lo que vamos. Sí. Pues hoy vamos a elaborar una receta, pues, con. Hemos hablado chorizo Revilla de Pamplona de primera calidad, jabugo de pata reserva. Negra, gran reserva, obviamente. Espolvoreado ligeramente con una ligera nube de cacao en polvo fosilizado. Nube de cacao en polvo fosilizado. Exactamente. Muy bien. Uh-huh. Oiga, el nombre es llamativo. Sí. No cabe en una tarjeta, hay que decirlo también, pero es llamativo. No, pero nosotros las tarjetas que tenemos aquí, pues viene siendo como tres parecidas a esta, o sea, así. Un tarjetón. Sí. Un tarjetón. Uh-huh. Vale, vamos a pasar. Tenemos los ingredientes. Negra, La tarjeta no es negra. No. Tarjeta no. Negra no. Ni opaca tampoco. Tampoco. Ni opaca o Francisca, no sé cómo pero le dirán. Tampoco es. No. Tarjetón. Tarjetón. De debajo de la mesa. Sí. Lo voy a traer, porque sí, nos vienen sobre. Nos vienen sobre. ¿Sobre qué? Sobre puesta en la mesa. Vamos a hablar sobre la receta. Sobre la receta, sí. Estamos metiendo. Dejemos los sobres ya. Estamos metiéndonos en agua más pantanosa y fangosa que donde estaba el cerdo del chorizo. Efectivamente. Vamos al tema y vamos a pasar a la elaboración de esta receta, que es lo que realmente nuestros televidentes quieren. Vamos a pedirle a nuestra cámara que se acerque. Porque vamos a pasar. Decir que esto ya viene ya cortado, sí. Porque esto tiene que ser cortado con una máquina de agua, o sea, a la misma vez que corta, que vaya enfriando, porque si no, el desgaste del corte hace fricción. Ajá. Y hace el calor, ese calor va a hacer que la grasa se vaya desprendiendo y vaya perdiendo ese sabor. Entonces, El caloret. ¿Ve cómo usted me entiende? Pues entonces es una máquina de agua que a la vez que la hojilla va cortando, va refrigerando y hace que no pierda esa grasa el dicho chorizo. Vale, entonces cortamos con máquina de corte al agua como cuando alicatamos el baño. Exactamente. El corte de agua, vale. Uh-huh. Muy bien. Pues si le parece, pues vamos a pasar a la elaboración prácticamente, que sí. Es muy, digamos que es muy sencilla, no es nada laboriosa. Aquí pues vamos a poner lo que es una, con mucho cuidado. ¿Del centro hacia afuera? Sí, si va siempre del centro a la izquierda, pues tampoco pasa nada. Es más común, del centro a la izquierda. Exactamente, sí. Vale.
Ya después, además, pues, sobre todo si es rojo, tira más hacia la izquierda. Exactamente, hombre. Hablando con quien me entienda, amigo Vito, medio camino andado. Ahí está. Pues bien, pues pasamos a poner ya la última a esto. Son tres. ¿Tres por algo en especial? Pues, hombre, yo tres, pues... Tres cosas hay en la vida. Tres cosas hay en la vida, que es salud, dinero y amor. Uh-huh. Y pues por eso le he querido también dar esa mención especial a esas cosas. Muy bien. Tres son las provincias valencianas, por ejemplo, de ahí el Caloret. Exacto. Tarragona, Valencia. Y más que nada por el alto coste que tiene este plato. Vale. Este plato con estas tres rodajas que usted ve aquí, pues puede estar rondando los 2.500 euros. Aproximadamente. Euro arriba, euro abajo, depende de la... Puede dejar propina. Depende de la temporada de... ¿Cuándo es la temporada del jamón de...? De matanza. Sí. De matanza lo solemos matar en invierno. Matanza... Porque está más acurrucado. Matanza... se deja matar más fácil, exactamente, más fácil pillarlo, sí, quieto. Está cobijado. Matanza, que también es un pueblo de Cuba, una provincia cubana, no tiene nada que ver esto. No, yo no sé por qué se ha ido usted tan lejos. Vamos ahora a lo que es la... La nube. Sí, me la ha gustado nube, lo de la nube. La nube, vamos a polvorear, hay que hablar de este cacao, como ve que es cacao en polvo, pero amargo. Sí. Amargo. Sí, como Rafael. Sí, Rafael Amargo. Amargo. Por eso, él es el proveedor. Vale. Por eso es de ahí Amargo. Vale. Apellido Amargo. Vale. Cacao Amargo. De Rafael, claro. Igual, exactamente. Pues aquí ahora pasamos a... Felo para los amigos. Exactamente, para los que llevo confianza. Y aquí ahora pasamos al espolvoreo, a... Poca cantidad a la nube. Sí, usted. Sí, sí, porque esto es muy costoso. Esto es caviar, vamos. Y ahí donde usted lo ve... Maravilloso. Y pues increíble. Nada. Y además, a ver, ¿me permite yo...? Sí, por supuesto, por favor. A ver, por ejemplo, la diferencia de textura cuando usted quita la loncha. Uh-huh. ¿Ha visto? Como uh-huh. Aquí no hay, aquí puede, sí puede, hay. Puede rebañar, puede rebañar. Sí, ¿puedo? Sí. ¿Puedo? Puede. Puede rebañar porque la verdad es que estamos hablando de un alto coste y... hay que aprovechar todo, está claro. Diferente. Cuanto menos la receta es diferente, pero especial. Esto, por ejemplo, para una cena de Navidad, queda estupendamente. Tiene que ser usted de una casa pudiente, uh-huh. Pero se puede presentar, sí, uno, se puede, por ejemplo, puede. Una cena entre amigos con este plato. Exactamente. Con este o con el plato que usted tenga en casa. Sí, si no es este redondo, porque este no se lo voy a dejar, es mío, pues ya con uno muy que bien. Tenga así. No, pues claro, nada, receta. Pues hasta luego, pues. ¡Píntate! Bueno, y finalizamos este espacio de la cocina. Esperemos que le haya gustado esta receta con chorizo ibérico pata negra de jabugo de nuestro cocinero Nacho Colate. Siempre pues con una virutita de chocolate. Él utiliza el chocolate para todo. Nosotros les vamos a hacer nuestra recomendación musical por esta jornada que sigue de carnavales en nuestra comarca del sureste. Esperemos, bueno, pues que sea una musiquita animada para que ustedes sigan disfrutando de estos carnavales que aún quedan. Hasta mañana. Más.